Bienvenido al mundo de la viticultura ecológica. Buenos días a todas y muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Nicolás Sánchez. Me dedico al mundo de la viticultura, al mundo de la enología, algo de agricultura también. Y hoy me toca hablar unas pequeñas píldoras informativas basadas en mi experiencia en la viticultura ecológica. Espero que les sirva de ayuda. Que les voy a dar se la dividiré en varios contenidos. El primer contenido que les voy a hablar es la anatomía y la fisiología de la planta. El segundo contenido que les voy a hablar es la poda y formación del viñedo, tanto en espaldera como en sistema tradicional. El tercer punto que les quiero explicar es el ciclo biológico de la vid, ¿no? Desde que comienza el desborre hasta lo que es la vendimia. Y en todo ese ciclo, que dura desde febrero hasta septiembre, hay que hacer varios trabajos, ¿no? Uno son las labores culturales, que también se las resumiré, cuáles son las principales labores culturales que hay que hacer en el viñedo, en el transcurso del desarrollo de la uva, en los tratamientos fitosanitarios de manera ecológica, no podemos utilizar productos químicos, hablaremos del abonado en viñedos ecológicos, la importancia del suelo, que el suelo es el principal pilar para el desarrollo de una uva rica en polifenoles, el riego, en este caso el riego le daremos una pincelada porque cada día se nos hace más difícil utilizar el riego en viñedo ecológico debido a que cada día llueve menos, ¿no? Hemos tenido este año, por ejemplo, un invierno muy escaso de lluvia, ha llovido muy poco, ¿no? Y después nos estamos pasando de dos estaciones, ¿no? Un invierno muy corto, un verano muy largo, con temperaturas muy altas, calima, etcétera, 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 que cada día se nos hace más difícil los trabajos en el viñedo, ¿no? Las normativas que hay que llevar a cabo en el CRAE, ¿no? En el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, si damos un viñedo de alta en el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, y espero que les sirva la pequeña clase que les voy a dar. Decir de dónde cómo me despertó el tema de la viticultura ecológica, ¿no? El pasar de una viticultura convencional he llevado toda mi vida a una viticultura practicando una lucha integrada y ahora convertir viñedos ecológicos, ¿no? Esto es como es una escala, ¿no? No podemos pasar de la viticultura convencional a la viticultura ecológica de golpe, ¿no? Eso es un error. Entonces hay que preparar la planta para que la planta sea resistente a las condiciones adversas que hay en el mundo, ¿no? En la atmósfera, ¿no? Entonces una de las cosas que me despertó es el comer saludable, ¿no? Cada día valoro más al agricultor ecológico debido a que cuando comes una fruta o comes un alimento ecológico tiene mucho más sabor. No significa que los otros sean malos, sino intento cada día comer más saludable, lo más saludable posible, tanto en la alimentación como en los vinos, ¿no? Valoro mucho los vinos ecológicos. Y otra de las causas que me despertó el tema de la viticultura ecológica fue mi formación fuera, ¿no? Me he tenido oportunidad de formarme en Francia en dos sitios, ¿no? En el Ródano, que trabajábamos me formé en un instituto de viticultura y enología ecológica, que tenía 22 hectáreas y me despertaba esos vinos aromáticos, esos vinos armoniosos que podías tomar allí y disfrutar de ellos, ¿no? Y yo veía que tenía unas cualidades súper buenas, ¿no? Y ahora recientemente también he tenido oportunidad de formarme, he seguido formándome y trabajándome en Burdeos, ¿no? En Sauternes, que también están reconvirtiendo un viñedo en ecológico, ¿no? Creo que el camino y el futuro va a ser ese, ¿no? Esa es una de las principales causa que me ha despertado el tema de la viticultura ecológica, ¿no?
y la verdad que cada día lo valoro más. Primera parte del contenido que les voy a hablar es la anatomía y la fisiología de la vid. La vid pertenece a la familia de la vid vinífera. Sabemos que es un cultivo leñoso que está formado por un sistema radicular, por un tronco y unos brazos. ¿Qué función tienen las raíces en el suelo? Bueno, las raíces tienen varias funciones. Las raíces superficiales son las encargadas de darle la nutrición a la planta para que pueda crecer. Y la raíz pivotante, que es la raíz que va hacia el subsuelo, es la encargada de fijar la cepa o la planta al suelo para los problemas de erosión. Después está compuesta por un tronco, que es por donde circula la savia hacia los brazos, y unos brazos donde vamos a hacer las podas para obtener lo que es la fruta, ¿no? ¿Qué es la savia? La savia es el líquido, la sangre que tiene cualquier frutal, por donde circula lo que es la galería, por donde circula todo lo que son los nutrientes, ¿no? La importancia de las raíces superficiales son en la viticultura ecológica muy importantes. ¿Debido a qué? Porque las raíces superficiales, ¿no? Las pequeñas raíces que vemos cuando hacemos una cata del suelo, ¿no? Y vemos unos pequeños pelitos, en esos pequeños pelitos se concentran unos pequeños seres vivos que se llaman micorrizas, ¿no? Son unos hongos que son los encargados de darle los nutrientes que se depositan en el suelo a la planta, ¿no? Para que crezca, ¿no? Y al mismo tiempo la planta, ¿no? Las hojas le dan a esas raíces carbohidratos para que ellos sigan creciendo, ¿no? Es un equilibrio, ¿no? Por eso es muy importante conservar el suelo, ¿no? En la viticultura ecológica, ¿no? El tronco también es un pilar bastante importante porque actúa como sujeción de la cepa, ¿no? La cepa es todo, ¿no? La cepa hablamos que es el tronco y los brazos, ¿no? Y el tronco es el pilar, ¿no? El pilar por donde se sujeta los brazos de formación de la viña, ¿no? Sabemos que los brazos es donde dividimos nosotros la cantidad de carga en sarmientos para poder podar y obtener fruta, ¿no? Entonces todo tiene que haber un equilibrio, ¿no? Si nosotros no podamos la viña, se nos hace un arbusto salvaje, ¿no? Y después puede haber un agotamiento en el suelo, un agotamiento de la planta y puede incluso llegar a la muerte. Entonces, la anatomía y la fisiología, pues las quiero resumir en eso, que es un arbusto leñoso, que está formado por sistema radicular aéreo, que es encargado de darle a la planta los nutrientes esenciales para que haya desarrollo vegetativo y se realice la fotosíntesis. Está formada por un tronco por donde circula la savia, ese líquido rico en nutrientes, y unos brazos donde vamos a hacer la poda para obtener lo que es la fruta, ¿no? Para obtener la fruta de calidad y tener controlado lo que es la cepa. Le vamos a mostrar cómo está formado una planta de vid, ¿no? Aquí tenemos una planta de vid de centenaria, de más de 100 años, que tiene su tronco principal por donde circula la savia y donde se divide en varios brazos para obtener lo que son los pulgares o varas para su poda, ¿no? Para posteriormente hacer su poda y obtener lo que es la fruta, ¿no? Estos brotes verdes que ustedes ven aquí se convertirán en sarmientos para luego podarlos y obtener lo que es la fruta. Si se fijan bien, ahora hemos hecho una pequeña cata para que ustedes vean lo que son las pequeñas raíces superficiales. Donde se concentran las micorrizas, que son las encargadas de darle los nutrientes al suelo. Ahí se observa una pequeña raíz con sus pelitos y es donde se concentran estos pequeños seres vivos encargados de comer a las plantas. Establecimiento del viñedo. ¿Qué es el establecimiento del viñedo? El establecimiento del viñedo es el marco de plantación que vamos a dedicar a nuestras vides en una superficie determinada, ¿no? Antes de plantar un viñedo hay que estudiar una serie de factores o hay que tener una serie de factores en cuenta, ¿no? Lo primero que hacemos es estudiar la geografía del terreno, ¿no? Si partimos de un terreno llano, si tenemos un terreno con mucha pendiente, si tenemos un terreno escalonado, si tenemos un terreno pedregoso.
etcétera, ¿no? Se pueden sumar un montón de factores a la hora de plantar la vid, ¿no? Después también estudiamos la edafología del suelo, ¿no? La edafología es la ciencia que estudia la composición del suelo, ¿no? De qué suelo partimos, si partimos un suelo arcilloso, si partimos un suelo limoso, si partimos un suelo pedregoso, si partimos un suelo pobre en materia orgánica, si partimos un suelo rico en materia orgánica, si tenemos un suelo fértil, etcétera, ¿no? Todas esas cosas hay que estudiarlas también. Después también tenemos que estudiar el clima donde vamos a plantar el viñedo, ¿no? La zona donde vamos a plantar el viñedo, si una zona muy húmeda, si una zona muy calurosa. ¿Por qué hay que estudiar el clima? Porque claro, sabemos que la vid es una planta muy dedicada a los problemas de hongos, ¿no? A los problemas de mildium, de oidio, coriosis, botrytis, ¿no? Entonces, hay plantas de vid que son más resistentes a la humedad y otras plantas que son menos resistentes. Entonces, también hay que estudiar la planta que vamos a plantar en nuestra finca, en nuestra parcela que vamos a dedicar al viñedo, ¿no? Después, otra de las cosas que estudiamos es el sistema de conducción que vamos a dedicar, ¿no? Si vamos a hacer una espaldera de cordón doble para mecanizar nuestras viñas o si vamos a hacer un sistema en parral bajo, ¿no? También existe otros sistemas en el mundo, como es el sistema en vaso, que se extiende más en lo que es la península ibérica y partes de otras partes del mundo, como por ejemplo en Francia. Está también los sistemas en parral alto, ¿no? Que normalmente se utilizan en el norte de la península ibérica, donde se hacen los riveros, los godellos, ¿no? Para el sistema que a ellos le caracteriza de sus vides, ¿no? Y etcétera, 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 ¿no? Hay diferentes sistemas en todo el mundo, ¿no? A la hora de plantar un viñedo también hay que tener en cuenta sobre todo el marco de plantación. Es decir, si vamos a hacer una espaldera, normalmente aquí en Canarias se utiliza la espaldera cordón doble, ¿no? Normalmente se planta entre plantas, el marco de plantación entre plantas era entre 1,5, ¿no? Y entre calle en 2 o 2,5. Es decir, entre planta y planta hay 1,5 metros de diferencia y el ancho de las calles normalmente suele ser de 2 a 2, 2,5. ¿Por qué? Porque se hacen mecanizadas y rentables para que se pueda trabajar con maquinaria agrícola, ¿no? Después también un sistema que se implantó aquí en Canarias cuando empezó la reconversión del viñedo es el sistema en parral bajo, ¿no? Un parral que también se utiliza para se implantó aquí para no perder un poco el sistema tradicional que tenían nuestros abuelos, ¿no? Es un sistema muy bonito, pero también es muy costoso y laborioso, ¿no? En la parte, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Canarias, las siete islas hay diferentes sistemas de cultivo, ¿no? Sistemas diferentes sistemas de implantación, ¿no? Sabemos que en Lanzarote la viña se planta en hoyos, ¿no? Para protegerla del viento, ¿no? Del frío de la noche, ¿no? Y que esté más azocada de todas esas condiciones adversas que hay en el ambiente, ¿no? En La Gomera son terrenos muy heroicos, con mucha pendiente, son muy costosos de trabajar, los admiro porque cuesta mucho, ¿no? Igual que a Quinta Ganana, en Tenerife. La Palma tiene un sistema también de cultivo tradicional y utiliza bastante las palderas, La Palma igual, es decir, en Canarias se implanta varios sistemas de cultivo, ¿no? Depende de la isla, ¿no? La isla de Tenerife, perdón. La isla de Tenerife tiene las zonas altas, ¿no? Como lo que es el municipio de Villaflor, donde la viña se planta en vaso, como si fuese la península ibérica, ¿no? Se poda muy cortita, pulgar, 1 o 2 ojos, porque hace mucho frío, ¿no? Tenemos un medio clima continental en la zona alta de la isla, ¿no? Entonces, dependiendo del suelo, dependiendo de la riqueza que tenga nuestro suelo, podemos plantar la viña dependiendo de un marco de plantación u otro, ¿sabes? Depende del sistema depende del sistema de que vayamos a implantar, ¿no? Entonces, normalmente Quinta Coronte, lo que estamos hablando de la zona de mi pueblo, ¿no? Se utiliza mucho lo que es la espaldera, ¿no? La espaldera cordón doble. Cuando apareció la reconversión del viñedo, pues se arrancó muchos viñedos tradicionales para implantar lo que es la espaldera, ¿no? Es un sistema muy cómodo, muy rentable. La uva sale de muy buena calidad, muy bien, tiene un sistema de ventilación adecuado para los problemas de hongo que hay en nuestra comarca y funciona, ¿no? Entonces,
También tenemos que ver que cada día hay que estudiarlo más, qué tipo de plantas vamos a plantar, ¿no? ¿Qué tipo de variedad de uva vamos a plantar en nuestro terreno? Si es una zona para plantar uva blanca, si es una zona para plantar uva tinta, todas esas cosas, todos esos factores hay que tenerlo en cuenta a la hora de implantar un viñedo. Poda y conducción del viñedo, ¿no? Es el trabajo preferido de todo viticultor. Es el trabajo que gestionamos nosotros para determinar el número de racimos que vamos a dejar por hectárea, ¿no? Y por cepa, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la poda? El objetivo es mantener controlada la parte vegetativa de la planta, ¿no? Ya le decíamos que la viña era un cultivo leñoso que crece demasiado, ¿no? Y si no la controlamos, se vuelve un arbusto, ¿no? El objetivo de la poda es conseguir un control vegetativo de la planta, ¿no? ¿Cuándo se realiza la poda? Pues se suele realizar en los meses de enero y febrero y marzo, ¿no? Ya decíamos que la viña es un cultivo leñoso y después de lo que es la recolección de la uva, de la vendimia, los meses de noviembre y diciembre llega su parada invernal y es cuando pierde la hoja, ¿no? Las bajas temperaturas en nuestro suelo hace que no haya movimiento savia, ¿no? Entonces, la poda la empezamos a realizar en los meses de enero y febrero, normalmente parte de marzo, porque ya empieza a ver un poquito el ciclo, empieza a desarrollarse lo que es el ciclo vegetativo, ¿no? Ya empieza a calentar el suelo y empieza a ver los primeros movimientos de savia, ¿no? Entonces, cuando realizamos la poda, ¿no? La poda la realizamos con el objetivo de determinar la cantidad de uvas que vamos a dejar, ¿no? Por cepa, ¿no? Es decir, a mayor cantidad de sarmiento que dejamos por cepa y después esos sarmientos los podamos a pulgar o a vara, vamos a determinar la cantidad de uva, ¿no? Entonces, nosotros con la poda vamos a controlar, una, el vigor de la planta, otra, la conducción del viñedo y otra, la calidad de uva que vamos a tener, ¿no? Hay viticultores que podan para obtener más cantidad y hay otros viticultores que tienen otro criterio y podan para obtener uva de mayor calidad, ¿no? Unos cantidad, otro calidad, ¿no? Entonces cada uno que lleve sus criterios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el criterio nuestro en viticultura ecológica es podar para tener calidad, ¿no? No tener cantidad. Sabemos que la cantidad de uva va a influir en la calidad de los vinos. Entonces nosotros queremos tener vinos de mayor calidad, ¿no? Y otro de los trabajos que solemos hacer ante la poda que es muy importante es la desinfección de la herramienta de poda, ¿no? Nosotros normalmente nos llevamos un bote de alcohol etílico para desinfectar todo lo que son las cuchillas de corte, tanto en el serrucho de corte, la tijera de dos manos o la tijera de una mano, porque cada día se aparecen más lo que son los problemas de fúngico de la madera, ¿no? Los problemas de yesca y eutipiosis aparecen cada día más. Entonces, esos problemas fúngicos se transportan con la herramienta de poda. Entonces, si nosotros estamos podando una parcela en un lugar y nos vamos a otro sitio de la isla a podar, vamos a transportar esos problemas de hongos, si están infectadas esas cepas, a otros lugares de la isla, ¿no? Entonces, antes de empezar a hacer los trabajos de poda en otras parcelas, lo más importante es desinfectar la herramienta de poda, ¿no? La desinfectamos con alcohol o con lejía, ¿no? Y otra de las cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de podar es siempre afilar la herramienta de poda, ¿no? La cuchilla de corte, ¿no? Porque si no afilamos bien la cuchilla de corte, a la hora de cortar los sarmientos para determinar el número de yemas que vamos a dejar, lo que va a hacer es estriar todo lo que es el canuto de la vid, ¿no? Y en esas estrías lo que va a flocular muchos problemas de hongo, ¿no? Entonces, lo importante es que el corte sea limpio y preciso. ¿Vale?
Eso es en el tema de la poda, ¿no? Y la poda también, para finalizar este pequeño artículo que le estoy explicando, en la poda nosotros vamos a guiar la cepa al sistema de conducción que vamos a tener, ¿no? Si vamos a hacer una espalda de cordón doble, pues con la poda vamos a guiar nuestros brazos, donde lo vamos a dividir en pulgares y varas, o una espalda de cordón simple que va en un brazo simple con pulgar y vara o pulgar, cada uno gestiona el número de yemas que quiere tener en su cepa y implantamos la poda a cada sistema de conducción, ¿no? El vaso, la lira, el cordón doble, el cordón simple, la palmeta, el parral alto, el parral bajo. Hay un montón de sistemas de poda, ¿no? Pero lo más importante de todo es la desinfección de la herramienta de poda y determinar el número de yemas que vamos a dejar por sarmiento. Con eso conseguimos el objetivo de tener uvas de buena calidad. El manejo del suelo es muy importante en la viticultura ecológica. Un mal manejo del suelo hace que nuestros cultivos sufran, ¿no? Y se dañen, ¿no? Y nos ataquen muchas más plagas y enfermedades, ¿no? Por eso es importante manejar el suelo en la viticultura ecológica. Nosotros lo que solemos hacer es dejar una cubierta vegetal donde sale la hierba, aquí lo ven a mi espalda, sale mucha hierba. Y cuando llega un determinado momento le hacemos el corte con la desbrozadora, es decir, no dejamos que la semilla germine, porque esa semilla lo que va a hacer es robar nutrientes y lo que no nos interesa es que nos robe la hierba los nutrientes del suelo, ¿no? Al cortar la hierba, lo que va a pasar es que se va a descomponer en el suelo, es decir, hay unos pequeños microorganismos que va a hacer una descomposición de esa hierba, ¿no? Un proceso enzimático, ¿no? Y lo que vamos a conseguir es producir humus. Un humus es un líquido rico en oligoelementos que son vitales para el desarrollo de la planta, ¿no? Nunca, ahora mismo en la recuperación de estos viñedos que estamos tratando, de momento no hemos metido ninguna maquinaria agrícola, ¿no? Creo que el suelo, él mismo se va regulando con la materia orgánica, ¿no? La salida de hierba, el estiércol que le aplicamos al viñedo, ¿no? El estiércol ecológico que le aplicamos de oveja, de vaca, de gallina, todo estiércol le pongamos siempre le va a venir bien, ¿no? Y siempre intentamos equilibrar el suelo con la hierba que sale durante la primavera, ¿no? Y el invierno y las enmiendas que le aplicamos una vez finalizada la vendimia, ¿no? Entonces el suelo es importante y fuente vital para el desarrollo vegetativo de la planta, ¿no? Con un suelo rico vamos a tener uvas de mayor calidad y mayor sanidad, ¿no? Con un suelo pobre vamos a tener deficiencia de los mostos, vamos a tener mostos de menos calidad, vamos a tener uvas de menos calidad y las plantas van a ser más propensas a plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, el suelo, la viticultura ecológica es muy importante saberlo manejar.
Con el uso de excesivo de los fertilizantes que se ha aplicado anteriormente a esta parcela que estamos, lo que ha hecho es desgastar la planta, ¿no? Yo me pongo en lugar de que la planta es un enfermo que está malito, está en el hospital y tiene que estar inyectado al suero, ¿no? Si le quitamos el suero, ese enfermo se muere, ¿no? Estas plantas han sufrido pues su estrés, ¿no? Han tenido sus problemas porque han sido adictas a fertilizantes químicos, ¿no? Entonces, por eso le decía en un principio que pasar de la viticultura convencional a la viticultura ecológica hay que hacerlo por paso y con mucho cuidado, ¿no? Ahora mismo estamos consiguiendo un equilibrio entre el suelo y la planta y estamos consiguiendo uva de mayor calidad, ¿no? Pero eso va con el tiempo, ¿no? Otra de las cosas que solemos hacer en invierno es plantar cuando nos deja el tiempo y podemos hacerlo, es plantar lo que son las leguminosas, ¿no? Las leguminosas que aportan una fuente de nitrógeno bastante importante para el crecimiento de la viña. Plantamos también a veces trigo, cebada, alfalfa, todo lo que son los cereales y leguminosas aportan nitrógeno y al mismo tiempo microoxigenan el suelo, ¿no? El suelo tiene que haber oxígeno para que haya un crecimiento bueno de las raíces, ¿no? Entonces, eso lo solemos hacer en invierno. Y antes que germine todo lo que es el trigo, la cebada, cortamos esos granos, ¿no? Cortamos esos cereales para que esos cereales aporten una fuente de nitrógeno y al mismo tiempo oxigenen el suelo, ¿no? Esas son enmiendas que hacemos una vez finalizada la vendimia, ¿no? Sabemos que la viña ha agotado su reserva en darle de comer a los racimos que vamos a producir, ¿no? Que produce ella, perdón. Entonces, si ella no nos da esa fruta tan buena como es la uva, que la producimos, la transformamos en vino, pues nosotros también tenemos que cuidar a la viña, ¿no? Tenemos que darle también de comer, ¿no? ¿Y cómo le damos a comer? Pues de manera orgánica, ¿no? Dejándole la hierba, cortándole la hierba, incorporándole estiércol de nuestros animales, incluso plantándole, pues lo que le decía yo, cereales en invierno, leguminosas, que son fuentes vitales de nitrógeno, y X cosas que se le puede hacer al viñedo, ¿no? Entonces, el manejo del suelo es muy importante en la viticultura ecológica. No podemos tener el viñedo como un jardín, es decir, no podemos tener el viñedo como sin hierba. Para mí es como un suelo muerto, ¿no? Ahora les pondré unas imágenes de lo que es un suelo abusado de herbicidas y fertilizantes y la diferencia de un suelo rico. Que solemos hacer en nuestro viñedo antes del primer tratamiento es desnietar, desbollonar, quitarle todo lo que son las abortaciones de yemas para que no se desarrolle las enfermedades, ya que son los primeros causantes, o sea, los primeros chivatos donde aparecen las manchas de este caso de las enfermedades de hongo, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento muy complicado porque el mildiu está empezando a aparecer, ¿no? Entonces lo que solemos hacer es quitarle lo que es los brotes, ¿no? Voy a hacerle un ejemplo a ver si encuentro alguno aquí para que lo vean. Vale, si se fijan, estos son brotes que salen de la corteza, ¿no?
son yemas que no llegan a ningún lado. No, ni siquiera puede ser pámpano, no llegan a ser pámpano que después se convertirá en sarmiento, sino son tejidos vegetales que prácticamente lo que va a hacer es robarle nutrición a la planta, ¿no? Lo quitamos con dos objetivos. Uno, para que no le quite nutrientes esenciales a la planta. Y otra, porque son los principales chivatos donde aparecen los problemas de hongo, ¿no? Ahora mismo los primeros síntomas que aparecen en viñedo en esta época, en abril, por la humedad, por las lluvias, los rocíos que hay, es el mildio, ¿no? Entonces ahora es fuente, lo principal es quitar estos tejidos, estos brotes, ¿no? Nosotros lo llamamos desbollonar, desnietar, desborrar, yo qué sé, tiene un montón de palabras, ¿no? Nosotros aquí lo llamamos desbollonar, ¿no? Entonces lo quitamos, los quitamos y lo eliminamos del viñedo. Parcelas que más cariño le tenemos. Es una parcela de la variedad Baboso, es una de las variedades más importantes de Canarias por su carácter fenológico que tiene, es decir, su carácter enológico que tiene, su gran calidad de vinos que da, su potencial en boca, en vinos estructurados, aromáticos. Tiene muchos factores a su favor, pero también tiene muchos factores en contra, debido a que es una variedad que es muy delicada a las plagas y enfermedades, ¿no? Sobre todo al oidio, ¿no? Le encanta al oidio, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas de oidio y que perdamos la cosecha, lo primero que hay que hacer, igual que en el viñedo tradicional, igual que en el viñedo, es desbollonar, ¿no? Es quitarle todo lo que son los brotes verdes que no nos interesa, porque esos brotes son los que van a atraer las plagas y enfermedades, ¿no? Y aquí estamos en un viñedo que hemos arrendado recientemente y queremos conseguir llevar las paleras a su sitio, ¿no? Hemos visto que sus podas han sido maltratadas para obtener cantidad y nadie ha pensado en que la cepa, ¿no? En que ella también quiere vivir, ¿no? La han agotado, agotado de existencia nutritiva, la han agotado de racimo y lo que queremos conseguir es volver a tener una planta equilibrada, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos este año, bueno, el año pasado, este es el segundo año que la tenemos, lo que hicimos es una poda severa a pulgar para obtener más fuerza, una poda de fructificación, ¿no? Obtener más fuerza lo que es en la vid, ¿no? Este año la hemos podado un poquito más suave para obtener un poquito de beneficio en la uva, o sea, obtener un poquito más de uva e intentar buscar una poda en verde que se hará en junio para intentar llevar otra vez pulgares a sus brazos de prolongación, ¿no? La espaldera se basa en un brazo vertical donde después dividimos dos brazos y uno hacia la derecha donde lo dividimos en pulgares y vara y un brazo a la izquierda donde dividimos pulgares y vara. Este es un cordón doble y hay que tener siempre lo que son los pulgares, ¿no? Lo que son los mullones, siempre pegados al alambre de formación, nunca tenerlos arriba porque no es un viñedo tradicional. Entonces también las malas podas, las malas prácticas han hecho que la viña siga creciendo para arriba y el racimo se desarrolle muy arriba y entonces hay una descompensación de racimos, ¿no? Entonces lo que solemos hacer ahora es quitarle todos los brotes verdes que no nos interesan, ¿no? Entonces partiendo del tronco empezamos quitando estos brotes porque estos brotes lo que nos están es robando energía, ¿no? Robando savia. Aparte que nos roban savia, lo que hace es quitarnos nos traen las plagas y enfermedades. Entonces se eliminan todos estos brotes verdes que no nos interesan. Porque si se fijan, son brotes que ni siquiera tienen una formación para poderlos podar, sino son brotes que lo que están haciendo es robando energía y atrayendo enfermedades, ¿no? Entonces lo solemos quitar.
sobre todo los que salen por debajo, porque por debajo no nos interesan, ¿no? Aquí lo ven más o menos, un poquito. Quitamos todo, se queda limpito y solo dejamos algunos que nos interesen. Aquí no sé si se verá muy bien, pero hemos dejado un brote pequeño para el próximo año buscar poda abajo. Aquí hay uno. También hemos dejado otro para poder intentar el próximo año podar más abajo e ir quitando madera vieja, ¿no? Si vamos hacia la derecha, que se verá un poquito mejor, aquí hay brotes que salen debajo que no nos interesan, ¿vale? Estos brotes no nos interesan y hay que eliminarlos, ¿vale? Los eliminamos todos. Esto hace también que tengamos uva de mejor calidad. Que se desarrollen mucho menos las enfermedades. Vale. Aquí hemos dejado uno porque a nos interesa el próximo año. Aquí hay un brote bueno y nos interesa más el próximo año quitar aquí, que esto coja vigor y podar aquí, y entonces eliminamos madera vieja. El baboso tiene una cosa. El baboso ahora le quita todo lo que son los brotes verdes, pero dentro de una semanita, dentro de 15 días vuelve a tener. Entonces una variedad que es muy agradecida a la hora de hacer los vinos, pero también es trabajosa, ¿sabes? Da trabajo quitar esto, ¿no? Es muy delicada. Normalmente lo que solemos hacer de un principio es darle bastante azufre para evitar los problemas de hongos. Perdón, estaba mirando porque es que hay un montón de perdices. Yo no sé dónde han salido tantas perdices ahora últimamente, pero es brutal, la verdad que de momento a la viña nosotros no nos está haciendo daño, pero es complicado. Así que, bueno, esto no vamos a hablar de cacería, sino estamos hablando de viticultura, ¿vale? Entonces es importante siempre quitarle a la viña todos estos brotes, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer esta semana es darle un tratamiento a base de secante, que va a ser silicato potásico o bien bentonita líquida, para posteriormente, después a los 5 días, darle una mano de azufre en polvo micronizado, que quede bien azufrar la viña. El azufre es importante en un principio para evitar los problemas de oído cuando empiece el cuajado, lo que empiece el oído empezará cuando empiece la floración, ¿vale? Entonces, importante ahora quitar lo que son los brotes, dejar los brotes que nos interesa para obtener un pulgar para el próximo año y darle un tratamiento preventivo contra el mildiu y contra el oidium. Toca hablar del cuidado de la planta. Sabemos que en Canarias existe en el viñedo varias plagas y enfermedades, ¿no? Existen los problemas de hongos como el mildiu, el oidio y la botritis, y también hay plagas en el viñedo como la mosca del vinar, la Dolofina melanogaster, la cochinilla, la polilla, etcétera. Hay muchas más plagas, ¿no? Hay insectos, ¿no?, que son perjudiciales para la hora de crecer en la viña, ¿no?, de desarrollarse su estado vegetativo, ¿no? Normalmente el que más le tenemos miedo en el tema de la viticultura ecológica de entrada es el mildiu, ¿no? El mildiu es un hongo devastador que aparece justo cuando empieza la viña a brotar y puede incluso acabar con la cosecha, ¿no? ¿Cómo evitamos los problemas de mildiu? Pues nosotros normalmente en viticultura ecológica utilizamos secantes, ¿no? A base de productos secantes hace que reduzca la humedad de la planta, ¿no? Sabemos que el caldo de cultivo para que ello se desarrolle es la humedad relativa alta, ¿no? Mucho sol por el día, mucha humedad relativa por la noche alta, y hace que ese caldo cultivo hace que se desarrolle más el mildiu, ¿no? Que son las manchas de aceite
que vemos en el viñedo, cuando empieza la viña a crecer, los pámpanos van a tener un tamaño de aproximadamente 5 centímetros, empieza a aparecer unas pequeñas manchas de aceite en el envés de la hoja, ¿no? Como una especie de lamparones, ¿no? Esos son los problemas, ese es los inicios del mildio, ¿no? Ahí empieza a desarrollarse lo que son las esporas. ¿Cómo evitamos eso? Pues ya se lo decía, ¿no? Utilizamos secantes de entrada, también nos va bien el sulfato de cobre con cal, el caldo burdelé. Y una de las cosas que nos ha ido bastante bien es el dejar la hierba en el terreno. Es decir, utilizamos el deshierbado, ¿no? Lo que les comentaba, en el suelo, ¿no? La cubierta vegetal es muy importante tenerla en el viñedo ecológico, porque la cubierta vegetal lo que te va a hacer es absorber humedad, ¿no? Hay una competencia entre el viñedo y la hierba, y lo que va a hacer la hierba es siempre tirar humedad, ¿no? Absorber humedad para que ella crezca, ¿no? Entonces también evitamos el desarrollo del mildio, ¿no? Utilizamos también silicato potásico, bentonita líquida, bentonita espolvoreada. También va bien el azufre. El azufre también tiene acción que reduzca un poco la humedad. Y sobre todo a la hora de la poda tenemos en cuenta lo que vamos a dejar, el número de yemas, el número de cargas de sarmiento que vamos a dejar en el viñedo, porque al dejar más número de sarmiento, es decir, a dejar más número de carga en el viñedo, hace que la viña sea más débil, porque ya les comentaba que un viñedo ecológico lo más importante es que esté bien fuerte, bien fortificado, que tenga una buena despensa en el suelo donde ella sea resistente, pueda comer y pueda resistir a esas enfermedades, ¿no? Después viene el oidio, ¿no? El oidio viene a continuación del mildio, ¿no? El oidio es un hongo también devastador que lo combatimos con azufre en polvo, también utilizamos secantes y es un hongo que no te impide el crecimiento del vago, ¿no? Te impide el crecimiento de la uva. Lo más utilizado en Canarias y lo que más se suele utilizar en el mundo es el azufre espolvoreado, ¿no? El azufre te impide también que se propaguen las esporas del oidio y evitamos también los problemas, eso, ¿no? la famosa ceniza, ¿no? Que te impide que el vago de la uva crezca, ¿no? Entonces, cuando aparece el oidio en el racimo, se crea una película, aparece una telaraña y esa película grisácea impide el crecimiento del vago, ¿no? Entonces empieza a estallarse, ¿no? Vemos que la uva se nos estalla y dice, pues se va a estropear la cosecha, ¿no? Lo que yo aconsejo siempre que aparezca en el racimo los primeros síntomas de ceniza es eliminar el racimo del terreno, porque lo que vamos a hacer, si lo dejamos, vamos a propagar más la ceniza, ¿no? El oidio, ¿no? Entonces lo importante es siempre quitar los racimos enfermos del viñedo, ¿no? Y si no quitamos esos racimos estallados, lo que va a pasar es que ese racimo sigue creciendo, se va a estallar y va a salir el líquido, ¿no? Empieza a la uva a fermentar, ¿no? Y entonces es cuando viene la dolofila menalogaster, ¿no? La mosca, ¿no? Hay azúcares, ya les digo que el azúcar es la fuente vital para que las levaduras coman y el oxígeno y fermente los vinos. Entonces hay una pequeña fermentación dentro del racimo y empieza a podrirse el racimo, ¿no? Entonces ya aparece el hongo de la botritis, ¿no? Dentro del racimo hay un rocío de jugo fermentado, ya transformado incluso en ácido acético, en vinagre, y se empieza a podrir el racimo, ¿no? La acidez de ese racimo fermentado hace que el engaso, ¿no?, se empiece a deteriorar, ¿no? Se empiece a lignificar e incluso a partirse, ¿no? Se deteriora el engaso, ¿no? Entonces aparece la mosca al vinagre, que es la Dolofila melagaster, y empieza a pinchar uvas y a producir un montón de huevos, ¿no? Un montón de larvas, ¿no? Entonces esas larvas se convierten en moscas, y entonces es un ciclo que se nos hace muy difícil, ¿no? Lo más importante, para resumir todo esto, de entrada, antes de empezar lo que es el tema de los tratamientos, en este caso fitosanitarios de manera ecológica, hay que trabajar lo que es la cubierta vegetal.
dejar siempre cubierta vegetal para que absorba humedad del suelo, ¿no? Actúa como competente también. Luego, a la hora de podar, intentar dejar la menos carga posible, o cuanto más carga, más cantidad de yema, puede haber, al haber más cantidad de yema, habrá más brotes, ¿no? Entonces habrá menos ventilación. Entonces hay que seleccionar lo que vamos a dejar para obtener, o para tener fruta de buena calidad. Tercero, utilizar productos secantes. Podemos utilizar la bentonita líquida, el silicato potásico, sílice líquido en polvo, extracto de mimosa y cola caballo. Hay un montón de productos que son buenos para los problemas del mildio, ¿no? que es el que le comentaba. Después el oidio. ¿El oidio cómo lo evitamos? Pues el oidio lo evitamos con el azufre. El azufre en polvo, evitamos que se desarrollen las esporas del oidio y pueda crecer la uva. Y la botritis la evitamos evitando el oidio. Si no hay uva estallada, no se pudre la uva. Normalmente no se suele podrir. A veces tenemos un problema en la variedad de listas negro, que se empieza a la uva, empieza la uva a crecer un montón y se empieza a estallar por el centro. Empieza a gotear el racimo, ¿no? Entonces, ese racimo que te empieza a gotear se está empezando a podrir por dentro, ¿no? Y al podrirse por dentro, el azúcar, el olor a ácido acético, porque hay una fermentación, viene la mosca, ¿no? Entonces yo recomiendo también, si tenemos racimos muy grandes, es cortarlos por la mitad o incluso aclararlos un poco por el centro para que circule el aire y no se pudra. Y después, otra de las plagas que tenemos es la cochinilla, ¿no? Es un insecto que puede ser devastador en el viñedo. Asfixia la planta, y al asfixiar la planta no evita el crecimiento de la planta. Ecológica, tenemos que ir al Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, el CRAE, ¿no? Ellos nos dirán una serie de pasos y unas normativas que hay que cumplir para dar de alta nuestro viñedo ecológico. Eso nos va a costar aproximadamente 3 años, es decir, desde el minuto 1 no podemos decir que nuestro viñedo es ecológico. Hay que pasar 3 años como mínimo en reconversión, es decir, tardaremos 3 años en preparar nuestro viñedo en ecológico, para que se haga resistente, ¿no? Para que sea fuerte y evitemos las plagas y enfermedades. Otra de las cosas que hay que hacer es, no podemos utilizar ningún producto químico, es decir, no podemos combinar ningún producto químico con ecológico, solo podemos utilizar productos ecológicos que estén dados de alta en el CRAE, ¿vale? Hay que llevar a menudo los libros de campo y rellenar cada tratamiento que hacemos de manera ecológica. Si utilizamos un producto ecológico, tenemos que rellenar nuestros libros y apuntar el lote, la dosis, todo el seguimiento, su plazo de seguridad, aunque sea ecológico, algunos tienen plazo de seguridad. Entonces, todas esas cosas hay que apuntarlas en nuestros libros de campo para llevarlo en nuestra contabilidad y nuestra trazabilidad del viñedo. Luego, una vez pasado el periodo de 3 años de reconversión en ecológico, ya vendrán los técnicos del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, nos van a llevar nuestro seguimiento en este periodo de 3 años y nos van a decir que nuestro viñedo ya es ecológico, ¿vale? Entonces, nos va a costar, pero tenemos que mentalizarnos que la uva que sacaremos una vez transformado nuestro viñedo en ecológico va a ser de mucha mejor calidad.